buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca. Y sí, hoy estamos en uno de los paraísos de la pesca en España, o eso se supone, ahora lo vamos a comprobar. Estamos en el delta del Ebro, una de las zonas en teoría con más peces o más densidad de peces y animales, pues no sé qué hay por aquí, de España. Una de las mejores zonas de pesca en España debido a las desembocaduras que hay, que de hecho estoy en una precisamente desembocadura de agua dulce. Así que hoy lo que vamos a hacer es pescar en una zona, al menos de momento, vamos a cambiar de sitio seguramente. Vamos a pescar primero en una zona de playa con una desembocadura que hay aquí de agua dulce, lo que puede ser bastante bueno para encontrar distintos peces como lubinas, palometones e incluso anjovas. Que bueno, esto en Menorca vamos bastante escasos, o sea que ojalá tengamos suerte y veamos algunos de estos peces. Pero bueno, nada, tenemos el agua súper calmada, tenemos casi cero viento hoy. O sea que tenemos muchas ganas ya de empezar a pescar. Estamos con, como estos días, como estos últimos vlogs que habéis visto, estamos con Mauri de Triple Hook, con Germán y con Rubén, que también nos echa una mano con las cámaras. Así que nada, vamos a echar unos lances, vamos a empezar a pescar por hoy. Es un poquito tarde, nos hemos despertado un poquito más tarde de lo que queríamos, pero es que ayer fuimos a dormir a las 3 y pico de la madrugada, o sea que no estábamos para levantar muy temprano. Aún así nos hemos levantado a las 6 y media. Pero bueno, vamos a echar unos lances y a ver qué tal. ¡Vamos! ¿Qué? Está enseguido, ¿no? Tiro Monster Rock con el 4000 para llegar más lejos. Estamos viendo peces algo lejos, parecen anjovas. Así que voy a meterles o bien un skipping lure o un grinding wire. Esto evidentemente es mucho más efectivo y natural y también lanza muchísimo. Así que a lo mejor le meto este. Voy a estrenar mi 4000 además con la Monster Rock. ¡Ah! O el grinding wire. ¿El grinding? Son 32 gramos. El mío es el driving. Sí. El mío es grinding. ¿Cuántos wires hay? Este es el live. ¿Qué? Estos dos y el live. Life te sigo, tío, te ha seguido algo, ¿eh? ¿Qué? Te ha seguido algo. Mira, 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 mira. Ha hecho como un rebufo detrás. ¡Ay, ay! ¡Cada! ¡Sí, ya veo! ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué pasta que estoy buscando! ¡Hostia! ¡Oh, mira aquí, mira aquí, mira aquí! La que se ha liado aquí. ¡Hola, chaval! ¡Pedazo para la meta! ¡Primer pez! Ya hay algo, ¿eh? Pajarerita. Sí. Brutal, la tiro Monster Rock. Vaya cañón. Pero vamos a cambiar de equipo y pillar algo más ligerito. Primeros lances delteros y ya estamos viendo actividad. Realmente una pasada este sitio. Estamos viendo un montón de ataques muy bestias a lo lejos. Seguramente son tayams o jobas. Hemos visto también un palometón que le ha seguido a Germán en superficie. Bastante, bastante guapo. Y estamos viendo todo el tiempo ataques. La verdad es que está siendo súper, súper divertido. Más una pesca que ya sabéis que a mí me encanta. Zona de playa hiper extensa, que no ves dónde acaba ni allí ni en la otra parte. Y el mar, ya veis cómo está súper, súper calmado. O sea que
pesca súper divertida. Vamos a seguir insistiendo, ahora con un equipo un poquito más ligero. Estaba probando la Tiro Monster Rock con el 4000, porque estamos viendo ataques lejos. Me ha seguido algo muy rápido, supongo que era una jova, pero poco más. Así que ahora, como digo, voy a coger un equipo un poquito más ligero. Ya que Germán se ha traído un montón de cañas, voy a aprovecharme y probar todas las que pueda. Así que vamos allá. Silverado. Silverado para mí. Qué guapa. Buah, locura de caña, ¿eh? Locura de caña. De lo mejorcito que he probado. ¿Cómo lanza? Está hasta 20 gramos. Silverado hasta 20 gramos. ¿Para qué es esta caña en teoría, Germán? ¿Es para chinning esta caña? Esta caña en teoría es para pescar espáridos, para pescar chinos en concreto. Pero ¿cómo va? ¿Cómo va la cañita esta? Es que mola mucho cómo se carga y cómo luego queda recta totalmente, tío. ¡Pac! No está cimbreando ahí un rato, ¿sabes? Joder. Hombre, hace aquí vienen. Así es, directos. Va a estar complicado pescar aquí, ¿eh? Están tirando una red, un palangre, justo delante de nosotros. Perfecto. Ah, es red, sí. Toma, toma, toma. Tiene de 3 metros. Buah, con un red. Ahí ya no entra red. Flipa. Bueno, pues toca cambiar de spot. Hemos estado insistiendo aquí un buen rato sin demasiados resultados, alguna persecución, y tenemos persecución al driving wire. Hemos sacado algunas palometas blancas, pero muy pequeñitas, o sea que poca cosa. Hemos visto bastantes ataques, pero los ataques están en el límite donde acaba la zona de agua dulce, donde se junta con agua salada, donde hace el corte de color. Todos los ataques se están produciendo allí y no llegamos, está muy lejos. Así que nada, vamos a cambiar de spot. Germán nos está haciendo de guía, así que ahora vamos a pescar unas salinas, zona donde puede haber doradas, lubinas, y también dice que alguna jova. Esperemos que así sea, a ver si vemos alguna. Así que nada, vamos a cambiar de sitio. Bueno, pues ahora de hacer un pequeño break y comer algo, reponer algo de fuerza, estamos casi al mediodía. O sea que antes de seguir con las doradas y lubinas, vamos a hacer, como digo, un pequeño break, comer algo. Se nos ha juntado también Mano, que va a estar con nosotros hoy y mañana, o sea que lo vais a ver también en los vídeos. Si es que sacamos peces, vamos a ver qué tal. Pues siguiente spot, ahora estamos en otra zona del delta. En este caso estamos en la zona, digamos, interior de la bahía, de una de las dos puntas que hace el delta. Si lo conocéis, si lo habéis visto en algún mapa desde arriba, hace como dos puntas, una hacia arriba y una hacia abajo, y estamos dentro de una de las dos, o sea, una especie de bahía que cubre muy muy poco, así que tenemos muchísimo terreno para vadear. Vamos a intentar pillar aquí alguna dorada, lubina, puede haber un poco cualquier tipo de estos peces que viven en este tipo de zonas de muy poca profundidad. Así que nada, va a ser, creo, una pesca bastante divertida, pescando con señuelos de superficie prácticamente, o con los fill incluso. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte.
digo, ¡hostia, ha pegado! No lo sé, ahora los salpan y sal. A ver si me muero. ¿Qué es? ¿Rubina? Nice. Ah, pedazo de ataque para el tamaño que tiene, ¿eh? Pedazo de ataque por el tamaño que tiene, tío. ¡Qué susto me he llevado, macho! ¡Puto susto me he llevado! Vamos a grabar un poquito. Te traviesa. Picadita al travieso. Estábamos todos despistados y se ha escuchado ¡boom! Y pensábamos que era más grande. Pero bueno, ¿no? Pero bueno, la primera de... ¿Primer pez? Del segundo spot. Nos da esperanzas. Qué guapo. Así que nada, vamos a soltarla. ¡Vamos a por más! Hace un pulpo casi. Sacado. Mira qué cosa más linda que se llama Bass Day SPM. Si no lo pillas con eso ya, no, no vamos. Mande vos. Ya está el vinilero, ¿no? No. No, no. Vinilero. ¿Sabes lo que es lo que me está rompiendo el vinilo todo el rato? Uy, que es una volada. Ay, va la hostia, pues. ¿Qué es esto, tío? ¿Viene llena de algo? ¿Es un mero? ¿Qué es esto? Es un mero. ¿Qué? ¡Oh! Es un mero, tío. Es un merito. ¿Es un mero esto? Sí, sí. ¡Es un mero! Flip. ¡Ay, papá, quiero tomarlo! ¡Hombre! Que el SPM es verdad la fama que tiene, ¿eh? Ha sido ponerlo. Ha sido ponerlo y saber qué es lo que está molestando por allá. Vamos a ver otro volador del Delta. Un gobi. Es que cada vez pillo mucho. ¿Es una piedra? No, es una piedra. ¿Eso? De quitárselo. Dime, ¿eso es un cangrejo? Sí,
Ya verás que rápido. ¡Hostia! Sí. Haciendo daño, cabrón. Joder, tú. Mira, macho, mira cómo aprieta la. Hostia. Mira, macho, flipa, ¿eh? Hostia. Qué agresividad. Mira, macho, mira. Hostia, que lo ha clavado, Hostia, cómo se va. Es que si no me caigo. Pero aguántate en mí y levanta el pie. Espera, coge. Ahora, cógele. Ahora le metes la mano por detrás. No, por detrás. Mira, ya está, ya lo tienes. Lo tienes y me suelta el hijo de un macho. Ah, ¿qué? Hostia. Se ha llevado todavía. Cascarón que tiene, ¿eh? Impresionante. Mira qué puntiagudo es esto, madre mía. Y esto te hace más daño casi que. Solo... Mira, que las pinzas. Lo saltamos, ¿no? Sí. Voy a hacer ahora, ¿cuál? Se ha quedado enfadado, ¿eh? ¡Lo tengo detrás! ¡Buena!